Buenos días, soy Eloy, aquí en Santa María Zumpa. Trabajamos en el apiario que se llama Miel Jardines de Sofía. Aquí estoy fabricando unas cámaras de cría nuevas. Las cámaras de cría son los cajones inferiores donde la reina pone toda su cría para aumentar el número de abejas. Estos que están aquí son los bastidores. Se llaman bastidores, pero son marcos de madera. En este alambrito aquí se va a fijar una hoja de cera, como la que tenemos aquí. Aquí tenemos una hoja de cera estampada que la vamos a fijar mediante electricidad a uno de estos marcos, y ya puestos se los vamos a ir colocando uno a uno para que en ellos la reina ponga los huevecillos y se aumente el número de abejas. Es para la reproducción, me comenta. Para la reproducción de la población de las abejas. Quiere decir que cuando más población hay de abejas, es mayor la productividad de miel. Una vez que aquí están recién, todavía les falta una segunda mano de pintura para que se protejan de la lluvia, sobre todo de la lluvia y del frío, y están las abejas, les proporcionemos un lugar agradable, confortable, para que hagan su producción de miel. Para iniciar el trabajo de la apicultura, puede uno comprar núcleos de abejas o bien atraparlas. Nosotros siempre atrapamos los enjambres que llegan a las ramas de los árboles, que llegan a los tejados de las casas de las personas. Y aquí tenemos unas trampas donde recién acaban de llegar. Aquí se las voy a enseñar, porque las abejas se salen de su casa que original tiene cuando son demasiadas y ya no caben. Entonces salen a buscar un lugar a donde acomodar. Aquí nosotros les pusimos una trampa. Como se puede ver, allá llegaron las abejitas. Aquí se ve, es una caja de cartón sencilla. Adentro le pusimos bastidores con cera como atrayente, y aquí llegaron. Aquí tenemos otra. También están aquí trabajando. También. Aquí también llegaron abejas que están. Llegaron a esta. También llegaron. Llegan a las casas de las personas donde pueden considerarse un peligro. Pero también aquí lo recogemos, les ponemos trampas. Se renta. Y las aprovechamos, las ponemos en colmenas y así les damos su hogar confortable. Este año llegaron aproximadamente 17 enjambres aquí a la casa y todos los hemos recogido. Y después de recolectar los enjambres, ¿qué prosigue? Lo que después de recolectar los enjambres, hay que ponerlos en sus colmenas en forma correcta. Así como dijimos al principio, una vez que estén en cada cámara de cría, la llevamos al apiario. El apiario lo tenemos por allá lejos, en un cerro de San Andrés Ixtlahuaca, límites con San Lorenzo Cacahuatepec. Lo tenemos donde no ofrece peligro a nadie. Lejos, pues. El trabajo de la apicultura es una cosa muy, muy agradable, muy hermosa, porque estamos trabajando de acuerdo con la naturaleza. Las abejas sirven mucho porque polinizan todo tipo de planta que dé fruto, ya sea aprovechable por el hombre o no, pero de todas maneras anda polinizando. Puede decirse que son los animalitos más importantes del mundo, porque son los que proporcionan alimento a todo ser vivo.